Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer un maquillaje de novia. Me han estado pidiendo bastante. Yo lo he hecho, bueno, yo lo voy a hacer, mejor dicho, en color gris. Y ya utilicé lo que es mi primer. Estoy utilizando este de Urban Decay. Bueno, yo ya lo puse, ya se secó un poquitito. Ahora voy a estar utilizando esta paleta de Anastasia. Esta, pero puedes utilizar cualquier otra que tú tengas. Y voy a estar utilizando una brochita como esta, así sencilla. Bueno, esta no está. Me confundí. Esta brocha, así. Y voy a ocupar este color, que es un gris, pero es satinado, no es mate. Y voy a aplicarlo lo que es en el párpado móvil. Para esto lo voy a estar aplicando a toquecitos y arrastrándolo a la misma vez. De esta manera lo voy a estar aplicando en el párpado móvil. Tú puedes graduar en la intensidad del color si es que tú quieres un poquito más intenso o lo quieres dejar algo suave, ¿ok? Ya que he puesto este color, ahora voy a estar utilizando esta paleta de Riri Goo. De Riri, esta es, creo, no sé, bueno, esta una amiguita me lo regaló. Este. Y voy a estar utilizando este color grises. Este sí es mate mate. Y voy a estar utilizando con esta brocha. Que sea una brocha que sea suave para que no... Bueno, para poder difuminarlo bien. Yo esta vez hice en la parte de acá ovalada. No lo quise hacer como que más recto y eso. Así que vamos a hacerlo en forma circular y vamos a estar difuminándolo al mismo tiempo que lo vamos aplicando en el párpado. Sé que muchas chicas me habían pedido maquillaje de novia, yo les doy esta opción. Si es que ustedes quieren cambiarlo o a un color más neutro, lo pueden hacer, ya pueden tomar algunas ideas. Ok, vamos a aplicarlo poco a poco de esta manera. Para esto lo estoy aplicando suavemente para que no se me exagere el color de frente así tan rápido. Voy a tomar otra vez el color, okay, y vamos viendo si es que está quedando parejo más o menos aquí el color. Para esto solamente utilizo la brocha, es bien suave, sin presionar tampoco demasiado, porque si no después como que va a quedar como unas pequeñas manchas y no queremos eso. Ok, así. Bueno, este maquillaje de novia es bien sencillo lo que quiero hacer para ustedes. Y voy a estar utilizando este iluminador de $1 que bueno, yo me lo compré y la verdad que me gusta mucho. Vamos a sacarle un poco el exceso y lo voy a estar aplicando en el párpado móvil a toquecitos y solamente con los dedos. Voy a estar graduando más o menos cuánto quiero que, cuánta intensidad o luz le dé a mi párpado móvil. Yo quiero que ilumine un poco el párpado móvil y se vea así como medio gris, medio plateadito a la vez. Ok, vamos a ponerlo así a toquecitos nada más. Lo hago a toquecitos para que se vea como que más suave y no como que cuando uno lo aplica con la brocha, a veces puede ser que se exagere un poquitito. Ok, vamos a ponerle ahí. Bueno, ahora voy a estar utilizando esta sombra de acá que es como un... No, esta no es. Esta que es como un color crema. Voy a agarrar esta brocha que es de difuminar. Ahora vamos a difuminar este color gris para que no se note así como que demasiado fuerte, pero no quiero que tampoco pierda lo gris que he aplicado en el párpado. Bueno, vamos a estar utilizando también un lápiz blanco en la línea del agua. Voy a utilizarlo para que los ojos se vean como que más grandes también. Este lápiz me gusta mucho porque es contra el agua. Me gusta mucho. Es de la marca Dodo. Así. Y también vamos a utilizar este mismo lápiz. Lo voy a poner así a toquecitos en el lagrimal. Lo voy a utilizar prácticamente como una base o prebase o base de sombra. Así. Ahora vamos a cerrar este porque si no se me vaya a secar. Y voy a utilizar nuevamente lo que es el iluminador.
lo voy a utilizar acá. Esto lo hago para que, como el lápiz es contra el agua, entonces para que me ayude a que me dure más tiempo. Okay. Ahora sí. Ahora voy a hacer un delineado, pero el delineado creo quiero que sea sutil, no quiero que sea bien dramático y bien así bien alocado, como lo suelo hacer. Voy a estar utilizando este delineador, bueno, que viene Snoopy. Ya saben que los delineadores de acá de Japón todos vienen decorados y súper bonitos. Bueno, voy a ponerlo bien, vamos a ponerlo como que bien delgado y pegado a las pestañas. Okay, igual acá vamos a jalar un pequeñísimo rabito. Okay, de esta manera. Así. De esta misma paleta de Anastasia voy a tomar este color de acá, que es más suave, y lo voy a aplicar debajo de las pestañas inferiores. Siempre trato de a veces utilizar como un color un poco bajo para que cuando aplico la máscara hace que luzca así como que más pestañas y se vea más llena esa parte. Ahora voy a estar utilizando mi rímel, que es de PGT. Y vamos a pasar bastante máscara. Bueno, en este caso las novias deberían de utilizar uno contra el agua, ¿no? Porque a veces cuando se emocionan las novias, lloran de emoción. Entonces, si no se estuvieran manchando, ¿verdad? Pero hay también maquillajes de novias así, más unos maquillajes más dramáticos. Hay otros que son más suaves, los maquillajes, dependiendo también cómo quiere casarse la novia, ¿no? Que quiera un maquillaje más sencillo o más dramático. Bueno, ya puse mi máscara. Ahora voy a estar utilizando estas pestañas de OPB que se llaman Vanity. Son unas pestañas que la verdad pienso yo que están bien para este look, para que no luzcan así dramáticas. Así, ¿vieron? Pero yo les voy a estar dando dos opciones al final del video para que ustedes vean. Mientras va secando un poquito el pegamento de las pestañas, yo quise ponerle un toquecito de brillito sutil aquí encima del delineado que hemos hecho. Ese ya depende de cada una. Si tú no te gusta, lo puedes omitir esa parte. Yo estoy utilizando este que es plateado y solamente lo voy a poner arriba. Ok, acá. Esto lo voy a hacer para que cuando luzca así como que un maquillaje un poquito especial. Bueno, a mí sí me gusta. Lo veo bonito porque a la hora que ya como que uno cierra los ojos y todo eso, se ve bonito. Me gusta porque hace como unos destellitos y no está súper marcado los brillos para que ustedes vean ahí. Solamente que en ocasiones con la luz y todo eso se nota y es lo que me gusta. Ahora vamos a poner las pestañas, ya para eso ya secó un poquito el pegamento. Ok, ahora vamos a ponerlas. Lo bueno que son unas pestañas bien delgadas y no pesan. Y me gusta así. Ya que hemos puesto las pestañas, entonces para que no se vea esa tirita, voy a utilizar mi delineador. Y vamos a poner encima el delineador de la tirita donde hemos pegado. Para que no se note y no luzca como que tan falsas las pestañas. Acá. Ya que hemos puesto las pestañas, ya hemos dejado que seque, voy a utilizar mi rubor. Este es de Liu y se llama Peach. Y lo voy a utilizar aquí en las mejillas. Uy, el carro. Ok, acá.
Bueno, también le voy a poner un poquitito de iluminador. Voy a estar utilizando el Soft and Gentle, que es de MAC. Y vamos a ponerlo un poco en la nariz, en el tabique. Acá. Y lo voy a poner un poquito en los pómulos. Para esto voy a utilizar esta brocha porque hace que aplique un poquito más ligero. El labial que voy a utilizar es Nude. Estos son unos tonos oscuros que a mí me gustan mucho. Este es de La Splash. Bueno, ahora lo voy a dejar que seque. Okay. Bueno, mientras que va secando, voy a ponerle un pequeñísimo accesorio en lo que es el cabello. Bueno, chicas, esta es como que la primera opción que yo les doy. Bueno, a mí me gustó el maquillaje de los ojos porque no es tan exagerado. Y el labial también me gustó porque es diferente y me gusta porque luce muchísimo los labios. Y bueno, pues a mí me gustó mucho este labial. Y bueno, se ve bonito. Aunque hace que mis labios se vean más voluptuosos todavía. Pero me gusta. Y bueno, pues yo les traigo estas dos opciones, así que vamos con la otra opción para que ustedes vean.